un segmento que se llama Zoom de plano detalle, que son respuestas rápidas. Ya. ¿Qué mujeres han sido tu inspiración? Tanita. ¿Cómo recuerdas a tu madre? Lo mejor. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas con cariño? Ay, una muñeca de ese tamaño, que hablaba y todo, y era mi amiga. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder de endulzar los corazones amargados. Uf. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Tengo tres sueños. Uno ya te lo dije y los otros dos no se los voy a decir. Dime, ¿qué mensaje le darías tú a la mujer peruana? Porque la mujer peruana, hay la mujer independiente, pero también hay la mujer que todavía está viviendo muchas en el siglo pasado. A ti, querida amiga, en costa, sierra y selva, que te sientes angustiada, que sientes que no hay salida, que no te das cuenta que la puerta está abierta y que puedes salir. Siempre hay una amiga, siempre hay una compañera, alguien que te pueda rescatar. Siembra tu propio jardín en vez de esperar que alguien te mande flores. Esa persona no va a cambiar. Ese que dice quererte no te puede pegar. Ese que dice quererte no te puede estar enrostrando en la cara que gracias a él tú comes. En la selva, a todas mis amigas de Amazonas, de Loreto, no puedes ser carne de cañón. No puedes permitir que esto pase. A las mujeres funcionarias que tienen un cargo público, ayuda a las demás mujeres. O sea, no compartas esta actitud del macho. Las mujeres somos corporativas, escuchamos mucho, democratizamos más el poder. No seas insensible, ten piedad y ten misericordia por los niños y por las mujeres del Perú.